Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, oblato de María Inmaculada, desde aquí, desde la hermosa parroquia Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Santa Rosa, sin lugar a dudas, es una parroquia muy especial. Yo creo que lo que más atrae entrar en la iglesia es el ver el Cristo resucitado, con sus brazos abiertos, como esperando abrazar a todos los que entren. Ese es un gran símbolo que yo creo que cualquier persona que ha visitado la parroquia y ha visto ese Cristo resucitado, se siente como invitado a ser abrazado. Y yo creo que esto ha creado que, aun a pesar de que tengamos un pequeño estacionamiento, la gente tenga que esperar a veces hasta media hora para poder entrar al estacionamiento o buscar otro lugar fuera de aquí, en otros lugares, en las calles, en otro estacionamiento grande que está de un centro comercial aquí cerca, y la gente a caminar. Este es un gran amor que yo creo que algunas otras personas pensarían: bueno, pues si no hay lugar, si tengo que esperar tanto o si tengo que caminar, mejor me voy a otro lugar donde tenga un espacio mucho más grande de estacionamiento. Pero yo creo que ahí se ve este amor por esta comunidad, esta fuerza, la mejor de Cristo, que atrae a esta parroquia, que no quiero decir que a lo mejor Cristo no esté en otra parroquia, Cristo está en todas las iglesias, ¿verdad? Entonces, igual, yo creo que cada quien su gusto, pero digo, es interesante ver eso. Yo a veces hasta me gana la emoción de ver personas que vienen caminando ahí en familia. Ahí van cruzando las calles con tal de llegar a la parroquia. Y por eso yo creo que es el amor hacia esta comunidad llamada Santa Rosa de Lima. Un templo hermoso. Un templo que a lo mejor si entran ahí a la página de la parroquia en Facebook, van a ver el video que se toma de la parroquia desde arriba. Se ve hermosa esa comunidad. También, si quieren ver algunas imágenes de la parte de adentro, también ahí en el Facebook, en la página de la parroquia, se llama Parroquia Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Ahí pueden ver algunas fotos de adentro, de cómo se ve desde adentro. Y bueno, yo creo que es todo un regalo de Dios. Ahí es donde uno ve cuando son obras de Dios que florecen, que da mucho fruto, cuando se ve algo vivo como esto. La verdad, hasta cierto punto, pues uno no sabe dónde lo van a enviar cuando recién ordenan, y mis superiores decidieron de mandarme a esta comunidad de Santa Rosa como mi primera asignación como sacerdote. Quiero confesar que desde que me comentaron el saber que venía a California, el saber que iba a estar acá, me llamó mucha atención. No conocía la comunidad y por eso me sentía más abierto de corazón y de alma de venir, porque como no conocía, yo creo que eso da la apertura. Sin lugar a dudas que a veces se generan prejuicios, se generan algunas ideas, yo puedo decir que a lo mejor en mi trabajo pastoral y ministerial en esta parroquia ha sido de grandes frutos. Con algunas dificultades, como toda la vida, como toda la vida siempre hay dificultades, pero ha sido una experiencia muy buena, muy agradable, muy satisfactoria. Una experiencia en la cual puedo decir que he crecido como ser humano, he crecido como cristiano y he crecido como sacerdote. Así que muy agradecido con todos, con todas las personas. Yo creo que para bien o para mal, a lo mejor con algunas personas hemos convivido más, con otras a lo mejor no tanto. Unas personas que me han aceptado, otras personas que no me han aceptado. Unas personas que me han querido, otras personas que no me han querido. Pero yo creo que la vida es así. Al final de cuentas, uno se da cuenta que uno no es monedita de oro. Uno pone su grano, uno trata de hacer el bien. Uno trata de vivir en la verdad. Uno trata de vivir en la honestidad. Pero pues no siempre uno es bien recibido en todos los aspectos. Digo, pero
sin lugar a dudas, en su mayoría, en general, podríamos decir que me siento amado, aceptado, querido por esta comunidad de Santa Rosa. Y yo creo que esto es algo mutuo, que nuestra vida, al final, yo creo, como cristianos, como católicos, es crecer en esta hermandad. Este tiempo de Pascua nos enseña eso, que la comunidad que crece unida, unida se fortalece y unida da mucho fruto. Cuando dejamos y permitimos que entre la división, entre la discordia, entre la cizaña, y no quiero decir que a lo mejor tengamos que cortar, ¿verdad? Porque eso a lo mejor tampoco es de Dios. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que ayudarnos, tenemos que animarnos, tenemos que reconocer a veces nuestros errores. Así que ojalá y todo este trabajo que se ha hecho en esta comunidad, pues siga adelante. Yo digo, independientemente a lo mejor del cambio que se va a dar de administración, quien está a cargo de la iglesia es Jesucristo. No son los sacerdotes, no son los oblatos. No son una persona, no son unos grupos, sino es Jesucristo quien debe estar al cargo de todo. Y por eso confiemos en Jesús. Confiemos que Jesús camina con su iglesia. Jesús está con su iglesia. Jesús quiere lo mejor para su iglesia. Para eso tenemos que estar abiertos, para eso tenemos que poner nuestra parte, para eso tenemos que orar. Y por eso yo creo que este tiempo que se nos facilita para la oración, usémoslo para eso, para orar, para pasar más tiempo con el Señor. Bueno, estamos en este miércoles de la tercera semana de Pascua. Vamos a tomar nuestra vitamina del día. En esta oración, esta vitamina que es una oración rezada que hacemos, ¿verdad? Meditando algunos himnos, salmos, lectura, preces, el cántico de Zacarías y la oración final. Es una oración rezada que es una de las vitaminas de las que más ha usado la iglesia durante siglos. Los santos, de hecho, Santa Teresa de Ávila decía que la mejor manera de empezar en la oración es con un libro de oraciones en la mano. Ella decía que la oración rezada, sin lugar a dudas, es uno de los medios más eficaces para entrar en la oración, para crecer en la oración. Así que esta vitamina de la oración rezada, de la oración meditada, siempre ayuda de mucho. Yo creo que necesitamos a lo mejor ir creciendo en conocer otras vitaminas, en conocer otras maneras de vitaminas para el alma. Porque nuestra alma necesita vitaminas. Nuestra alma a veces puede estar muy decaída, nuestra alma puede a veces flaquear, nuestra alma a veces puede dudar, nuestra alma a veces puede inquietarse tanto. Y yo creo que más que nada en este tiempo que estamos viviendo, estamos viendo que a veces las almas están inquietando porque le faltan vitaminas. Hay situaciones que no podemos nosotros controlar. Por eso tenemos que buscar a Dios, el que todo lo puede, en quien debemos de confiar. Bueno, en este miércoles es el 29 de abril, 29 de abril, el día de Santa Catalina de Siena, que es patrona de Europa. El Papa Juan Pablo II la declaró a ella como patrona de Europa por su vida, por su entrega. Una laica dominica de vida consagrada que buscó imitar a Cristo con su vida, con su entrega, con su valentía como mujer. Una mujer, podríamos decir, una mujer con muchos pantalones, sin lugar a dudas, porque ella, a pesar de que no sabía leer ni sabía escribir, a través de dictados, hizo grandes obras de espiritualidad muy grandes. Hay una sobre la Divina Providencia. Santa Catalina de Siena también fue y le dijo al Papa
Vamos, regrese a Roma. Sea valiente, sea viril. Como diciendo, sea hombre. Viril significa ser hombre. Y así que ella, de hecho, invitaba también a las religiosas a ser viriles, a ser valientes, como se podría decir, ¿verdad? En esta manera, que parece un poco grotesca, pero decir con pantalones. Y bueno, yo creo que es una mujer digna de ser imitada, digna de poder a lo mejor vivir de esta entrega a Dios de una manera especial y radical. Santa Catarina de Siena hasta cierto punto es mi santa por error, porque yo nací el 29 de marzo, pero mi papá me registró el 29 de abril, el día de mi nacimiento, así que oficialmente en todos mis documentos aparezco como 29 de abril. Así que Santa Catalina, pues es mi patrona por error. Así que, pues, felicidades también a todas las Catalinas. No sé si creo también haber el nombre de Catalino. Estaba viendo que Catalina, la etimología viene del griego, que significa la que es casta y pura. Así que, bueno, pues ese es el nombre de Catalina y felicidades a todas las Catalinas en este día de su santo, a los catalinos y a lo mejor alguien que esté celebrando cumpleaños en este día, que bajo la intercesión de Santa Catalina pues podamos, porque también yo la considero como mi patrona, podamos ser santos, podamos amar a Dios con esta entrega, con esta forma viril de vivir una santidad para Dios. Pues tomamos la vitamina del día de hoy y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Catalina de Siena. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. Nos apremia el amor, vírgenes santas, vosotras que seguisteis su camino, guiadnos por las sendas de las almas, que hicieron de su amar amor divino. Esperasteis en vela a vuestro esposo, en la noche fugaz de vuestra vida. Cuando llamó a la puerta vuestro gozo, fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor fue fuego ardiente, que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha encendida asiduamente, ha colmado la luz vuestra esperanza. Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero con la Iglesia de Dios ha celebrado. No dejéis que se apague nuestro fuego en la pereza y sueño del pecado. Demos gracias a Dios y humildemente pidamos al Señor que su llamada nos encuentre en vigilia permanente, despiertos en la fe y veste blanca. Amén. Un himno propio para un día como el día de hoy de Santa Catalina, porque se considera como virgen santa, virgen y también es doctora de la Iglesia Santa Catalina de Siena. Y bueno, este himno pues habla sobre las vírgenes santas. Pues esta entrega de la virginidad desde los primeros siglos ha sido muy marcada. Mujeres, especialmente en un inicio, había hombres que pero ellos se les decía célibes, a las mujeres se les decía vírgenes, que entregaban todo su vida prácticamente a cuerpo y alma a Jesús. Y las vírgenes, especialmente en estas comunidades de mujeres, entregaban su virginidad a Dios, que entregaban su vida, tenían un gran aprecio y estima dentro de la iglesia, porque ellas pues eran
como las esposas del Cordero, y todavía algunas comunidades religiosas todavía cuando profesan votos se le llaman votos nupciales, porque prácticamente es como un matrimonio con Jesús. Así que, bueno, pues este himno que nos habla de eso, ¿va? Ustedes que siguieron su camino, ustedes que nos guían por las sendas de las almas, hicieron de su amor, amor divino. Hicieron de esta manera de amar un amor divino. Porque no es un amor a lo mejor específicamente hacia otra persona, si es un amor hacia Cristo solamente, exclusivamente. Y habla sobre esto del Evangelio, ¿verdad? Que cuando habla de las vírgenes previsoras y las vírgenes prudentes, esta espera por el esposo con las lámparas encendidas para esperar cuando llame a la puerta y así poder contemplar este Dios que viene, este Dios que es el esposo tan amado. Y yo creo que esta entrega, como dicen, pues ellas, las consagradas especialmente, religiosas o monjas, pues esperan estas nupcias en el cielo con el Cordero, donde ellas pues son como antorchas que brillan, que a nosotros nos ayudan para apagar la pereza y para apagar el sueño del pecado. Yo creo que estas son dos atributos muy grandes, porque una de las cosas que a lo mejor la vida contemplativa, tanto de varones como de mujeres, es hacer oración cuando nosotros estamos dormidos. Y es una entrega pues muy especial. Pues bueno, que el Señor nos ayude también a nosotros en nuestro estilo de vida, poder vivir esta entrega también como tantas mujeres, a imitación de Santa Catalina, que han podido darlo todo por el Señor. Hacemos el Salmo 149. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un himno, un salmo de alabanza, un salmo de alegría para el Señor. Por eso habla sobre esto, sobre cantar, resuene la asamblea, se alegre Israel, alabad al Señor, cantarle con tambores y cítaras. ¿Y cuál es la razón de esta alegría? Dice, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Mis hermanos, a veces yo creo que olvidamos eso, de que el Señor le da la victoria a los humildes, no a los soberbios. Y a veces yo creo que podemos caer en este capricho, en este sentirnos soberbios, sentirnos más que los demás. Y Dios va a dar la victoria solamente a los humildes, no a los soberbios. Y por eso a veces tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Y dice que los fieles estén en su gloria, canten jubilosos, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Esto es interesante porque, ¿por qué tener una espada de dos filos en las manos? Porque es el arma
pues en esos tiempos, algo muy valioso tener una espada de dos filos, porque con esa, bien que puedes defenderte o atacar, ¿verdad? Entonces, que nos dice, creo, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, creo que en el libro de Hebreos, la palabra de Dios es viva, eficaz, más filosa que una espada de dos filos, ¿verdad? Entonces, es la palabra de Dios que penetra, que puede ir hasta lo más profundo de nosotros. Pero habla sobre esto que Dios hará, ¿verdad? Tomar venganza de los pueblos, aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposa de hierro. Esta manera, a lo mejor, que parece un poco violenta, pero es Dios que, pues, vence el pecado, vence el mal. Esos son los enemigos, hasta cierto punto, de Dios. Dios va a poder vencer todo este mal que existe. Hacemos la palabra de Dios que viene de este libro del Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura es propia para este día, que se toma del común de las vírgenes. Este libro, especialmente del Cantar de los Cantares, es un libro poético que se encuentra en la Biblia. Y está esta hermosa cita, ¿verdad? Donde dice que las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni anegarlo los ríos. Vamos. El amor, que es como un fuego que arde, así podamos querer enfriarlo con tantas cosas, no se puede apagar. Y así es el amor que Dios tiene hacia nosotros, que nada lo puede apagar. Y ojalá y nosotros pudiéramos tener ese mismo amor hacia Él, ese amor tan grande, ese amor de que nada ni nadie pueda apagar ese amor hacia Dios, porque su amor hacia nosotros no se puede apagar tan fácilmente. Y dice, y si alguien quisiera comprar el amor con toda la riqueza de su casa, sería despreciable. Porque el amor no se compra, el amor se merece. El amor no se mendiga tampoco, el amor se merece. Respondemos a esta palabra. Oigo en mi corazón buscad mi rostro, aleluya, aleluya. Oigo en mi corazón buscad mi rostro, aleluya, aleluya. Santa Catalina no cesaba de suplicar al Señor que volviese la paz a su santa iglesia, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Catalina no cesaba de suplicar al Señor que volviese la paz a su santa iglesia. Aleluya. En la fiesta de Santa Catalina de Siena, mujer llena de don de sabiduría y muy atenta a los problemas concretos de su época, presentemos nuestra oración a Dios Padre, diciendo: Señor, escucha nuestra oración. Por la iglesia que camina al encuentro del Señor, que ha de volver,
para que siempre esté preparada como las vírgenes prudentes. Señor, escucha nuestra oración, para que crezcamos en el conocimiento de la fe y en la vida de oración, y ello nos ayude a vivir con mayor caridad. Señor, escucha nuestra oración, para que la fe ilumine nuestra vida y nos ayude a encontrar soluciones a los problemas de nuestro tiempo. Señor, escucha nuestra oración, para que todas las mujeres sean tratadas con respeto y como Santa Catalina puedan contribuir al bien de la Iglesia y de la sociedad. Señor, escucha nuestra oración por España y por todos los países de Europa, para que la savia del Evangelio continúe fecundando su cultura y su vida social. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pues pedimos por esta situación que estamos viviendo de la pandemia, para que el Señor permita que podamos pronto vivir de una solución, podamos ver algunas situaciones resueltas, se pueda encontrar una cura para esta epidemia, podamos nosotros continuar con esperanza y con fe, confiando en este Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos por todos los que están en necesidad en este día, por aquellos que buscan a Dios a veces de maneras no correctas, por aquellos que se han alejado de la fe, por aquellos que no conocen a Dios, por aquellos que necesitan de la luz de la fe, de la luz de la presencia de Dios en este día. El Señor les ilumine, que el Señor los abrace, que el Señor los guíe, que el Señor les conceda su gracia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pues ahora en silencio ofrezcan ustedes sus propias necesidades e intenciones. Por esas necesidades, por esas intenciones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pues confiando en este Dios que nos ama, este Dios que nos ha liberado del pecado, de la muerte eterna, que nos dirijamos confiadamente, ofreciéndole estas intenciones, estas necesidades, diciendo la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo asociado al misterio de Cristo se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartirles esta meditación del día de hoy. Se llama Memorándum de Dios.
Memorándum de Dios. Dios nos manda un memorándum. Quiere decirnos algo. Algo necesario. Algo urgente para algunas personas. Algo que puede ayudarnos a llevar nuestras vidas de una manera mejor. De una manera que tengamos que vivir más en paz. Que es fruto de la presencia de Dios. A veces yo creo que perdemos la paz y ahí quiere decir que es fruto o trabajo del enemigo. Y sabemos que tenemos tres enemigos del alma, que es el mundo en el aspecto malo, ¿eh? La carne, que son nuestras propias inclinaciones, nuestros afectos desordenados, y Satanás, el demonio, ¿eh? Son los tres enemigos del alma que nos roban la paz. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que estar buscando a Dios para que nos devuelva esa paz que necesitamos. Esa paz que no es como la que da el mundo, sino una paz que solamente viene de Dios. Vamos a escuchar este memorándum y a lo mejor podemos comentar algunas cosas. Dice este memorándum de Dios: hoy estaré manejando todos tus problemas. Por favor, recuerda que yo sí puedo resolvértelos. Si te enfrentas a una situación que no puedes manejar, no intentes resolverla. Te pido amablemente que la coloques en la bandeja AQSDPH, algo que solo Dios puede hacer. Me encargaré de tu asunto en mi tiempo, no en el tuyo. Una vez que hayas depositado tu problema en dicha bandeja, no te aferres más a él o pretendas retirarlo de ahí. El aferrarte o retirar tu problema solo hará que se retrase la solución del mismo. Si fuese una situación que tú consideras puedes manejar por ti mismo o misma, te pido no obstante que por favor lo consultes conmigo en oración para que puedas asegurarte de que tomarás la decisión adecuada. Debido a que yo no duermo nunca ni me adormezco jamás, no hay razón por la cual tengas que perder tu sueño en la madrugada a causa de las preocupaciones. Descansa en mí. Si deseas contactarme, estoy a la distancia de una oración. Además, considera lo siguiente: sé feliz con lo que tienes. Si encuentras difícil el dormir por las noches, recuerda a las familias desamparadas que no tienen un lecho donde dormir. Si te encuentras atorado o atorada en el tráfico, no desesperes. Hay gente en este mundo para quienes tan solo manejar es un privilegio. ¿Has tenido un mal día en el trabajo? Piensa en aquellos que están por años sin poder conseguir uno. ¿Estás descorazonado o descorazonada por una relación sentimental deteriorada? Piensa en aquellos que no saben lo que es amar y que jamás han sido amados. ¿Te entristeces porque se termina el fin de semana? Piensa en la mujer con vestidos raídos que trabaja 12 horas al día lavando ropa ajena a fin de alimentar a sus hijos. ¿Se dañó tu vehículo en medio de la carretera y lejos de toda ayuda? Piensa en los parapléjicos que con el mayor gusto tomarían tu lugar por caminar esa distancia. ¿Has notado que te aparecen nuevas canas? Piensa en los enfermos de cáncer bajo quimioterapia que desearían tener tu cabello. ¿Has llegado a los 40 y te has enfrentado a una terrible pérdida y te preguntas cuál es el propósito de esta prueba? Sea agradecido. Existieron muchos que no vivieron hasta esa edad para averiguarlo. ¿Te encuentras en un momento de la vida con que eres objeto de amargura, ignorancia, pequeñez o envidia de la gente? Recuerda,
tus cosas podrían ser peores. Tú podrías ser uno de ellos. Sientes que no ayudas a los demás como quisieses. Parte de esa solución está en tus manos. Comparte este memorándum para aquellos que sin quererlo tú podrías iluminar el día de ellos. Yo creo que a veces todos vivimos problemas, situaciones. Algunas cosas definitivamente nosotros no podemos resolverlas. Y el problema es que a veces nos quita eso la paz. Damos vueltas y vueltas y vueltas. Sabemos que no hay solución, que no puede haber, a lo mejor es lo que esté en nuestras manos poder hacer, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que si tenemos esa situación que no podemos manejar, pues ¿para qué intentamos resolverla si no podemos? No está en nuestras manos. Mejor colocarlo en la bandeja, esta bandeja que de Dios, que solo Él pudiera hacer algo. Y yo creo que cuando la colocamos ahí, pues es confiar en Dios. Dice, y si hay una solución que a lo mejor pudiéramos nosotros solucionar, que pudiéramos manejar, pues aún así hay que consultarlo con Dios en la oración, si es posible, para asegurarnos de que sea la decisión adecuada. Y porque a veces yo creo que, no sé, me pasa a mí, me imagino que le pasa a todos, de que a veces nos roba el sueño las preocupaciones. Algunos que se despiertan temprano o algunos que no pueden dormirse, tardan para dormirse porque están dando vueltas y vueltas y vueltas. Y nomás está alimentando más pues todo este sentimiento de frustración, de enojo, este sentimiento de tristeza. Y dice el Señor, pues si quieres contactarme, estoy a una distancia de una oración. Empezar a hacer oración es una manera de contactar a Dios. Y dice el Señor, va, sé feliz con lo que tienes. A veces yo creo que nos olvidamos de disfrutar y de agradecer a Dios por lo que tenemos. Nos fijamos por lo que no tenemos. Aún con esta situación de la cuarentena, de estar encerrados o de no tener una vida normal, pues miren, estamos hasta cierto punto bendecidos. Porque en la guerra cristera o en la Segunda Guerra Mundial, la gente ahí sí tenía que estar encerrada, porque especialmente los judíos, si los encontraban, los mataban. La gente tenía que esconderse, de hecho hasta hacer sótanos para quedarse ahí, sin alimentos, sin nada. Nosotros al menos, digo, bien o mal, nos comemos, podemos salir afuera, podemos estar ahí, podemos ir a las tiendas, podemos hacer algunas cosas. En la guerra cristera también, digo, no se permitía ni celebrar misas. Ahorita al menos tenemos la dicha de poder ver la misa, aunque sea por internet. En ese tiempo las situaciones eran mucho más complicadas. Digo, por hablar por esa situación, yo creo que la historia nos ha mostrado situaciones peores, en las cuales pues era realmente un encierro mucho más grande. Digo, tampoco quiero decir que esto no tenga importancia, tiene importancia porque nos afecta. Pero miremos más allá, ¿verdad? Como dice, si tenemos noches sin dormir, pues pensemos en las personas que no tienen ni un lugar donde dormir. Si estamos en el tráfico, que ahorita a lo mejor ahorita el tráfico está más fluido, ¿verdad? Pero a veces para algunas personas en el mundo el manejar es un privilegio. Si tenemos un mal día en el trabajo, hay personas que no han conseguido trabajo por mucho tiempo. Si hay una relación sentimental deteriorada, pues piensa en aquellos que
no saben lo que es amar y jamás han sido amados. Si a lo mejor te entristeces porque se termina el fin de semana, pues hay personas que tienen que trabajar hasta 12 horas, a veces digo como estas mujeres que lavando ajeno. Digo, yo sí llegué a conocer personas que lavaban ajeno para poder sobrevivir. Si se dañó tu vehículo y tienes que caminar, pues mira, hay personas que pues están inválidas y quisieran al menos caminar lo que tú vas a caminar. Si nos aparecen canas, pues hay personas que han perdido su cabello y que quisieran tener ese cabello, que sea con canas. Si has llegado a los 40, dice, a lo mejor ahí me incluyo yo, ¿va? Y te preguntas cuál es el propósito de las pruebas o de la vida, pues hay muchas personas que no llegaron ni a los 40. Si te encuentras en un momento de la vida en que eres objeto de amargura, ignorancia, pequeñez o envidia de la gente, porque yo creo que eso también ya en esos momentos, recuerda que las cosas podrían ser peores o que tú podrías ser uno de ellos. Y pues yo creo que hay muchas maneras de poder ayudar a los demás, de darnos cuenta de diferentes cosas. Antes de terminar, quisiera invitarlos para creo que es el viernes, si no mal recuerdo, ¿no? Pues ya mañana. 30, sí, el viernes, primero de mayo, el señor arzobispo aquí en Los Ángeles, pero también como él es el presidente de los obispos de aquí de Estados Unidos, está convocando a una consagración a la Virgen María, la Inmaculada Concepción, el día primer viernes, este viernes primero de mayo, a las 12 del día, hora de aquí de Los Ángeles, que sería a las 2 de la tarde, hora central, y 3 de la tarde, hora del este. Así que unámonos para que estemos todos juntos ahí a las 12, les digo, de aquí de Los Ángeles, la hora de Los Ángeles, a las 12 del día. Se va a transmitir por el Facebook de USCCB, USCCB. Busquen ahí, así en Facebook, pongan así USCCB en el Facebook, y les va a poner en el canal de es United States Conference of Bishops, Catholic Conference of Bishops. Y allí sintonicen, yo creo que va a ser un momento histórico, porque no solamente es Estados Unidos, es Estados Unidos y Canadá que se van a unir para hacer esta consagración a la Inmaculada Concepción de estos dos países para que se termine esta pandemia, para que se encuentren soluciones, para que se encuentre una cura, para que podamos salir de todo esto. Los países latinoamericanos y el Caribe lo hicieron, el día de la Pascua, consagraron a la Virgen de Guadalupe esta situación de la pandemia. Ahora le toca a Estados Unidos y Canadá hacerlo. Así que ojalá, y también si de unos países latinoamericanos nos están viendo, pues también sintonícense. Yo creo que al final de cuentas es la misma Virgen, ¿verdad? Y una consagración para el bien de todo esto, pues nos va a ayudar. Sería este viernes, primero de mayo, a las 12 del día, hora del Pacífico, hora de Los Ángeles, por USCCB en Facebook. Se va a transmitir en vivo. Así que a lo mejor yo creo que la vamos a poner en la página también, para saber cómo van a entrar ahí. También hay en el, si entran al uscb.org, que es la página de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos, también pueden encontrar la guía de la consagración. Hay momentos de una oración introductoria, preces, la palabra de Dios y la oración de consagración. Está en inglés y en español. Me imagino que lo van a transmitir en inglés, pero si ustedes entran a USCCB, bajen en español para que lo puedan seguir en español ustedes desde una hoja, ¿va? O desde su, a lo mejor, una computadora, que puedan ver eso también.
Bueno, pues estemos en comunicación con esto. Que pasen un buen día, que Dios les bendiga, que Dios les conceda siempre lo mejor. No se olviden sonreír, no se olviden ser agradecidos por todo lo bueno que Dios nos ha dado, que todo lo que Dios nos ha manifestado, que pongamos nuestras situaciones en la bandeja de Dios y que Dios haga cargo de las cosas que no podemos solucionar. Y si hay cosas que podemos solucionar, pues hagamos nuestra parte, consultémonos con Él y demos gloria a Dios en todo momento y en cada circunstancia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.